Había una vez Caperucita, que era la niña más encantadora e inteligente que jamás hubiera existido. Un día tuvo que caminar sola por el bosque. Y se encontró al lobo. Sí, niños y niñas, lobos hay en todas partes. Y este le preguntó. ¡Ah, niña! ¿Cómo te llamas? Me llamo Caperucita y voy a la casa de mi abuelita. Ah, ¿y por qué vas tan solita? Porque mi papá y mi mamá me han enseñado a cuidarme solita. ¿Y vive muy lejos tu abuelita? Esa información no te la puedo dar porque no te conozco. Y para que sepas, yo selecciono a mis amigos y amigas porque yo me cuido, me guardo y me alejo de las situaciones peligrosas. ¡Salud! ¿Y puedo ir con vos? No, lobo. ¡Silencio! ¡Calladita! El silencio no es una forma de prevención. Yo soy libre de expresar mis miedos y sentimientos. Aquí tengo mi agenda de la prevención. Aquí dice, en el Código Penal, artículo 165, inciso 2, el acoso sexual realizado en menores de edad será sancionado con prisión. Y el artículo 160 dice... Bien, ya que no quieres, yo me iré por este camino y tú te irás por aquel. Ya veremos quién llega primero. Ahora no es tan fácil engañar a las niñas como lo era antes. Pero yo no me rindo tan fácilmente. Yo juego en el bosque y aprendí a decir que no. Yo juego en el bosque y aprendí a decir que no. Aprende a decir que no. ¿Por qué te tardaste tanto? Llévame a la cama. ¡Abuela! ¡Pero qué brazos más grandes tienes! Son para abrazarte mejor, mijita. ¡Abuela! ¡Pero qué ojos más grandes tienes! Son para verte mejor, mijita chula. ¡Abuela! ¡Pero qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Y usted, señorita? ¿Quién no sabe que es muy peligroso para una mujer, para una niña tan pequeñita como tú, andar recorriendo sola al bosque? ¿Y usted quién es?
Yo soy el leñador, el hombre, el guapo, el héroe. ¡Ey, Caperucita! ¿Crees que después que mate al lobo, me podés regalar el número de tu celular, vaya? ¡Hombre, hombre! ¡No! ¡A los dos ya me cansé de tanto cuento! ¡A los dos los voy a denunciar por acoso sexual! ¿Saben? Nada justifica la violencia contra las mujeres, niñas, niños y jóvenes. El acoso sexual es un delito. ¡Denúncialo! Nadie tiene por qué tolerar el abuso hacia otra persona. Por eso, recuerda, el silencio no ayuda. Contarlo es la forma de prevención. Por eso, entre vos y yo, hagamos una vida diferente. Y recuerda, si alguien te pide un beso, una caricia, a cambio de dinero, celular, o invitarte de paseo, o bajo amenaza, aprende a decir que no. ¡Ja, afuera! ¡Ja! No todos los lobos son de igual calaña. Unos son feroces y otros no con pocas mañas. Pueden estar en las casas, en las escuelas y en las callejuelas. Parecen ser ovejas, pero entre todos los lobos, los que se visten con piel de oveja son los más fieros. Ay, mis hijitas, el silencio no es la mejor forma de prevención. ¡Denúncialos! ¿Verdad, Caperucita? ¡Denúncialos!